Nosotros habíamos presentado una nota por el mes de mayo, donde pedíamos el adelantamiento de la mesa salarial que ya estaba pactada para el mes de octubre, la cual fue tomada en consideración y bueno, a partir del jueves empezamos a reunirnos con el Ejecutivo Municipal. Día jueves y día viernes ya tuvimos dos reuniones donde hubo una propuesta por parte del Ejecutivo, una contrapropuesta por parte de los trabajadores y bueno, hoy estábamos analizando de qué manera podemos elevar más esa propuesta que hubo de parte del Ejecutivo para poder llevarla a los trabajadores y los trabajadores puedan tomar la decisión de si lo aceptan o no. La primera propuesta del Ejecutivo, ¿cuál fue? Bueno, nosotros teníamos ya pautado un acta que se firmó en febrero donde hablaba de un 50% al mes de noviembre y bueno, el Ejecutivo ha hecho una contrapropuesta elevando un 10% más a los ofrecidos, llevándola a un 60% y achicar los tramos. Al achicar los tramos habla de que hay una recomposición ofrecida de parte del Ejecutivo en el mes de julio, que no lo teníamos. Bueno, el mes de agosto sí lo teníamos, y agregar también en octubre, noviembre y diciembre. Después, nosotros analizando esa propuesta, pedimos más acercamiento a lo ofrecido, y entonces se resolvió otra propuesta más de parte del Ejecutivo, que sería para el mes de julio un 7%, perdón, un 8% en el mes de julio, un 7% en el mes de agosto, un 7,5% en el mes de noviembre y un 8% en diciembre. Y con un adelantamiento de la parte del 2023 ofreciendo un 6% en el mes de enero. ¿Esto se debe a la inflación y a los problemas económicos que atraviesa el país, este pedido de renegociación? Sí, hay algo que surgió en la mesa, que la verdad que esto hay que valorarlo mucho, nosotros lo valoramos, que tanto el Ejecutivo Municipal como nosotros los gremios hemos pautado no cerrar la discusión anual, por eso en octubre surja de lo que surja de la decisión de este aumento, lo que se resuelva, octubre no se cierra y se continúa la discusión viendo cómo sigue evolucionando la inflación. Entonces, para pasar en limpio, la propuesta de ustedes, la nueva propuesta, ¿consistiría en qué? Ahora estamos, como viste recién, estamos reunidos todos los gremios del municipio, estamos todos acá en la sede del SOEN, analizando llevar una contrapropuesta.